Audio Jungle. Me da mucho gusto saludarlos, espero que se encuentren bien, todavía en el confinamiento en casa, pero espero que le estén buscando el lado positivo de estar en familia, de estar disfrutando este momento juntos. Yo sé que a veces se vuelve un poco difícil, pero es importante que aprendamos a convivir y a recuperar de todo esto la mejor parte. Ok, mis más grandes saludos a sus papás y a toda su familia. Espero que se la estén pasando lo mejor posible. Bueno, el día de hoy vamos a trabajar un poco con nuestra presentación de PowerPoint para hacer hipervínculos. Para eso les voy a mandar una presentación, un documento, por medio del correo electrónico. Espero que lo reciban y lo descarguen para que podamos trabajar. Sin más que decir, comencemos. Bueno, ustedes van a abrir la presentación que les mandé, donde la hayan descargado. Yo la tengo aquí en el escritorio, entonces le voy a dar doble clic para que se abra. Y el título de mi presentación es mi sitio web favorito. Y aquí lo encontré. Ya les mando la presentación elaborada. Ustedes van a continuarla respectivamente. Tiene el título y tiene el nombre de su servidor, que es el que lo va a elaborar. Debajo de este nombre quiero que escriban ustedes su nombre completo, porque la vamos a elaborar en conjunto. ¿Ok? Ya elaboré la segunda diapositiva, que en este caso tiene cuatro imágenes. La imagen de cuatro lugares de internet que yo utilizo mucho o que son de mi agrado. ¿Ok? Esos cuatro sitios van a ser nuestros hipervínculos. Como ya vimos en clases anteriores, el hipervínculo es la conexión que hay entre un objeto o imagen y otro lugar. Todos nuestros hipervínculos anteriores los hemos hecho entre nuestras diapositivas. El día de hoy nuestro hipervínculo será muy diferente. Nuestro hipervínculo será hacia un sitio web, hacia un lugar de internet. ¿Ok? Vamos a probar un poco. Vamos a comenzar. ¿Sí? Voy a hacer un hipervínculo hacia el sitio web de Google. Lo que necesito primero es abrir mi explorador, mi navegador de internet, y conectarme a la página de Google. La mayoría de nosotros ya lo tenemos automáticamente. Si no es así, la pueden escribir en su buscador, si su buscador fuera algo diferente. Escriben Google y le dan. Ajá. Y les va a aparecer el sitio web que desean visitar. En este caso, es el de Google. Yo ya me encontraba ahí desde que abrí la página. ¿Qué necesito de aquí para hacer un hipervínculo? Lo que necesito es la URL, la dirección de internet. Esa es la que se encuentra arriba, en esta barra de direcciones. Le voy a dar un clic y se va a seleccionar. Le voy a dar dos clics para que aparezca completa. Aquí está. Completa empieza con la simbología HTTPS, ¿verdad? Y toda la dirección completa. Puntos, diagonal, diagonal, www.google.com.mx y algunos caracteres que la identifican. Esa dirección la necesito completa. La voy a seleccionar completa y ya que esté completa, le voy a dar derecho y la opción copiar.
O recuerden que pueden utilizar teclas de atajo Control C. Eso la copió. Aparentemente no sucedió nada, pero ya está copiada. Podemos regresar a PowerPoint. Aquí está. Le voy a dar clic en Google. Y me voy a la cinta Insertar y la opción Hipervínculo. Este cuadro me va a ayudar a definir hacia dónde va el hipervínculo. ¿Sí? Hacia algún archivo, algún lugar de este documento, un nuevo documento o una dirección de correo electrónico o una dirección como tal. Ahí le voy a dar clic donde dice dirección y le voy a dar Control V o clic derecho y la opción Pegar. Eso va a pegar la dirección que yo acabo de sacar de internet y le voy a dar Aceptar. Ya saben que cuando hacen un hipervínculo aparentemente no sucede nada, pero ahorita que lo probemos vamos a ver su funcionabilidad, ¿ok? Haré lo mismo con los demás. Voy a buscar, voy a regresar a mi navegador de internet y voy a buscar la página de juegos. Una página que me agrada y una página bastante buena. Ok, espero un poco a que la encuentre. Aquí está. ¿Sí? Le voy a dar en esta primero. En la de juegos free. Ok, recuerden que hay diferentes páginas de juegos free. Ok, voy a buscar la oficial, free.com. Ok, aquí está, esa es la oficial. Le voy a dar clic para abrirla. Esperamos un momento, recuerden que es un poco grande porque tiene miles de puestos. Y aquí está, en mi barra de dirección, esto del idioma, mi barra de dirección, le doy clic para que se abra, doble clic para que se muestre completa, desde HTTPS, lo voy a seleccionar, la voy a copiar, nuevamente clic derecho, copiar, voy a regresar a PowerPoint, le voy a dar clic a la imagen de Free, en la cinta insertar, hipervínculo, en dirección, clic derecho, pegar, ahí está mi dirección completa, aceptar. Lo mismo, recuerden, parece que no sucedió nada, pero ahí hay un hipervínculo. Voy a hacerlo dos veces más, voy a regresar a y voy a buscar ahora Wikipedia, que es una enciclopedia libre, tiene todo tipo de información, aunque como ustedes recuerdan, pues no es tan confiable a veces, porque la información no proviene de un servidor seguro, ¿ok? Seguro en cuestión de veracidad, no en cuestión de información. Aquí está, esta es la página oficial, Wikipedia. Voy a esperar a que cargue un poquito. Bienvenidos a Wikipedia. Lo mismo, voy a seleccionar la dirección completa, completa, desde HTTP. Clic derecho, copiar. Voy a regresar. Le voy a dar clic en Wikipedia. Insertar, hipervínculo. Y en dirección, voy a pegar mi dirección que copié. Aceptar. Listo. Otra dirección que me gusta es un museo, entonces voy a poner y igualmente voy a buscar aquí en mi buscador museo. Museo del Louvre, París, el museo virtual. Si gustan, visítenlo, es muy interesante. Y lo voy a abrir igualmente. Página oficial. Voy a esperar un momento a que cargue esta página. Cierro la publicidad.
está, le voy a dar clic, que me aparezca la dirección completa. Creo que no es la página oficial, por eso no me la muestra como sitio seguro. Vamos a entrar al segundo. Esperamos un momento a que cargue. La voy a seleccionar igualmente, completa la dirección. La voy a copiar. Voy a regresar a PowerPoint, le doy clic a la imagen, insertar, el vínculo, en dirección, pegar, aceptar y listo. Ya tengo mis cuatro hipervínculos hechos. Como ustedes recuerdan, en este momento pareciera que no sucede nada, pero vamos a comprobarlo. Voy a cerrar mi navegador de internet para que no interfiera y no nos confundamos. ¿Okay? Regreso a la diapositiva número 1 y le voy a presionar la tecla F5 o el icono, ¿sí?, para presentación de diapositiva. Esperamos un momento a que me muestre la presentación. Ahí está, mis sitios web favoritos, profesor Marco Antonio Solís Hernández. Le doy clic para que pase a la otra. Ahí están mis cuatro logos. Cuando yo me acerco a cada uno, me aparece una manita y me aparece la dirección hacia donde está el hipervínculo. Aquí la pueden ver. Ahí está, junto a la manita. https://www.prip.com. Esa es la dirección a que vamos a ir. Le damos clic. Probémosla. Vamos a la de Free. Voy a dar clic a Free y vemos cómo por un momento va a abandonar PowerPoint y nos va a llevar a un navegador de internet abriendo directamente la dirección que yo le indiqué. ¿Ok? Ahí está. Esa es la forma de hacer un hipervínculo a un lugar diferente de la presentación. Aquí nos mandó directamente a Free. Ya. Lo voy a cerrar y regresé a PowerPoint. Ahora, si quiero ir a Wikipedia, lo mismo, le voy a dar clic. Espero un momento. Ella va a abrir un navegador de internet y nos va a conectar directamente a la enciclopedia libre de Wikipedia. Y ahí está, aquí está. ¿Listo? Así es como funcionan los hipervínculos de PowerPoint desde otra presentación, para que nos lleve a otros sitios, en este caso sitios de internet. Le voy a dar clic para finalizar mi presentación. ¿Ok? Muy bien, chicos, ya que hayan elaborado esto que yo acabo de indicar, les toca a ustedes elaborar dos sitios más. Aquí me van a pegar dos imágenes más, las que ustedes quieran, de lugares en internet a los que les gusta visitar, que suelen ustedes trabajar o visitar en él. ¿Ok? Y les van a hacer su hipervínculo. Entonces, en total nos van a quedar 6 imágenes con sus respectivos hipervínculos. Yo les dejo 4 ya elaboradas. ¿Ok? Cuando concluyan, guardan bajo y me lo reenvían. Recuerden, lo guardan en el lugar que ustedes consideren o que sus padres les indiquen más seguro, con el nombre de mis sitios web favoritos y les agregan su nombre. Yo lo voy a seguir guardando en el escritorio. Esperamos a que se guarde y lo cerramos. ¿Ok? Bien, ahí está mi documento y esa es la presentación que deberán enviarme por internet, por el correo electrónico. Les
les hago algunas aclaraciones y vamos revisando sus trabajos, pero en el caso de mi materia voy un poquito más despacio que las demás materias que puedan ver, debido a que yo soy el encargado de editar y subir todos los videos de sus maestros al canal de YouTube. Por esa causa estoy un poquito reducido de tiempo y es la revisión de trabajos, bueno, la voy haciendo periódica. No crean que no los revisamos, si los reviso y muchos de ellos me encantan, están excelentes, aunque no he podido tener el tiempecillo de poderles mandar el mensaje, pero felicidades chicos, lo están haciendo excelente. Ok, espero entonces su trabajo y lo iré revisando, procuraré hacerles algún comentario, aunque como les digo, estamos un poquito apretados de tiempo por la edición y control del canal. Igualmente he leído sus comentarios en el canal, hay algunos de cuarto año que les gusta mucho comentar o platicar por el canal, felicidades, espero que les esté gustando todo esto que estamos haciendo y seguiremos trabajando en pro y en beneficio de ustedes. Muchas gracias, les dejo el video, véanlo, repítanlo las veces que sea necesario para que puedan realizar la visita. Cualquier duda o cualquier aclaración pueden mandar por este medio o ya saben que la pueden mandar al WhatsApp, sus papis pueden hacer sus comentarios, sus preguntas, con mucho gusto los atendemos. Gracias y que tengan una excelente semana. Hasta luego.